Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RomeroV2 y nos vamos con este último juego de habilidad, ¿vale? El juego de los penaltis. No habrá más serie de juegos de habilidad salvo uno, pero será muchísimo más adelante, ¿vale? Cuando consiga todos los juegos en habilidad leyenda, cuando haga un nuevo capítulo. Bueno, contamos con todo un experto, ¿vale? Y si en el capítulo anterior dije que este jugador, que yo recordara, no había fallado ningún penalti, me he estado informando un poquito, ¿vale? Para no cagarla. Y resulta que hace un par de semanas falló su primer penalti contra el Napoli. A ver cómo tira estos. Bueno, pues como siempre es habitual en estos juegos de habilidad, y este por ser el último no iba a ser distinto, vamos a cambiar de jugador, ¿vale? Para este siguiente juego. Vamos a ir a juegos de habilidad. Vamos a darle un golpe al joystick derecho hacia la derecha y vamos a elegir jugador, ¿vale? Bien, habíamos escogido a Arango para los tiros de precisión de falta. Y ahora vamos a ir a buscar a Balotelli que, bueno, pues juega en el Milán, en la Serie A, en la Liga Italiana. Y bueno, pues es el delantero centro, además es un monstruo, ¿no? Bueno, viene de una familia de Ghana y tiene esa doble nacionalidad, ¿vale? Ghana Italia, pero juega en la selección italiana, porque la verdad es que es un crack, ¿no? Incluso hasta su celebración, ¿no? Es mítica, ¿no? O sea, ya no solo son sus goles y sus estos, sino que hasta la celebración. Bueno, su carácter también es mítico, ¿vale? Bueno, Balotelli, ya digo, tiene tenía una racha de goles considerable y le hizo debutar muy, muy, muy joven en la Serie A. Y vamos a ver cómo nos desenvolvemos con él haciendo estos juegos de penaltis. Iré contando un poquito más adelante algún dato más sobre ese penalti errado de Balotelli. Pero de momento vamos a lo que vamos. Penaltis. Bueno, tenéis esa ayuda, ¿vale? Entonces, siempre que tengáis esa ayuda, ese círculo azul, ¿vale? Es bastante fácil, ¿vale? Es bastante fácil, pues, acertar, ¿no? Podréis acertar mejor o peor, pero acertar es, bueno, pues muy sencillo. El problema viene si no tenemos esa ayuda. Entonces ya tenéis que, digamos, pues tener vosotros vuestra propia habilidad, ¿vale? Para lanzar penaltis. Los penaltis, decir que hay un vídeo que tengo que se llama FIFA 13, cómo lanzar un penalti, o aprendiendo a lanzar penaltis, mejor dicho, donde explico cómo podéis atinarle a las esquinas. Por eso he dejado las esquinas para el final, ¿vale? Sin necesidad de esa ayuda, ¿vale? Y he dejado las esquinas para el final precisamente por eso, porque es bastante más fácil pulsar Y o triángulo. Bueno, veis el vídeo ese que os digo, que se llama, ya digo, FIFA 13, aprendiendo a lanzar penaltis. Bueno, en este juego de plata vamos a aprender a lanzar un penalti a lo Panenka. Panenka ya sabéis que es un checoslovaco que se inventó, por así decirlo, en una final contra Alemania, en una Eurocopa, esta forma de lanzar un penalti, ¿vale? No sé, yo no sé si fue el primero en lanzar un penalti así, lo que sí es que se hizo famoso porque, joder, hacerlo en una final, ¿no? Cuando, bueno, pues apenas igual nadie antes lo había hecho. Se trata de mantener LB o L1 pulsado mientras tiráis y calcular, por supuesto, la potencia. Bueno, yo ya sé que doy datos igual que no tienen nada que ver con el juego, pero bueno, oye, por ello no son menos importantes, ¿no? Bueno, aquí vamos a practicar la paradiña, ¿vale? Para hacer una paradiña, vosotros cargáis la barra de potencia y justo antes de tirar volvéis a pulsar el botón de disparo, ¿vale? Entonces, de este modo, aquí cargaríamos la barra y aquí le daríamos otra vez al botón de disparo para que haga esa paradiña. Pero las dianas no se os van a activar hasta que no hagáis la paradiña y eso va a ser complicado, creedme. O sea, seguramente más de uno se vuelva loco y le cueste muchísimo, ¿vale? Yo no creo que este juego sea muy fácil, la verdad.
Quizás sí el número de puntos que hay que hacer, que no hay que hacer un excesivo número de puntos, pero sí que es bastante complicado lo del tema de la paradiña, ¿vale? O sea, porque se te van a activar, no se te activan las dianas, no apuntas donde tú quieres cuando tú quieres, sino una vez hayas hecho la paradiña. Bueno, modo leyenda. Vamos a ver, modo leyenda, ya veis que al principio os aparece la ayuda esa de color azul, el circulito ese color azul, ¿vale? Una pequeña ayuda que vais a tener durante muy, muy poquito tiempo. Por supuesto, luego se retira esa ayuda y empezáis a tener que derribar vosotros mismos, digamos, las cajas, ¿no? Así es que, lo vuelvo a decir, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, no voy a dejar ningún enlace, ¿vale? Si queréis, si os interesa, podéis buscar el vídeo en Google o en YouTube poniendo en el buscador FIFA 13 aprendiendo a marcar de penalti. Si queréis, no creo que sea necesario, pero podéis poner Remember 1977, ¿vale? Os aparecerá ese vídeo y en ese vídeo muestro cómo podéis lanzar hacia las esquinas fácilmente, ¿vale? Sin que el balón se os salga de la portería. Así es que, bueno... sin más, para los que ya hayáis jugado FIFA 13, os daréis cuenta que el juego es bastante parecido, la similitud, salvo en una pequeña diferencia, que es esa barrera, esos monigotes, esos maniquís, esos hombrecillos de plástico de color amarillo, ¿vale? Que os impiden, bueno, pues marcar con facilidad, incluso, bueno, ya sabéis que sí. Tocáis a uno, derribáis a alguno, os restarán puntos, ¿vale? Por lo demás, el juego es igual. Bueno, el penalti de Balotelli, va, que no se me olvida, que no se me olvida. Es curioso, ¿no? Porque Balotelli lleva 26 goles seguidos en partidos oficiales marcando gol de penalti. Y me parece que eran 21 en club y 26 en total, ¿no? Con la selección y todo, ¿no? Y acaba de marcar con su club y en la selección también. Pero bueno, esta vez jugaba el Milan contra el Napoli y bueno, pues resulta que, fijaros, atentos, un español, Raúl Albiol, que bueno, la mayoría conoceréis, ex del Real Madrid, fue el que le hace el penalti a Balotelli. Balotelli coge el balón, animado como siempre, ¿no? Y se dispone a lanzarlo. Pero en la portería hay otro español, ¿vale? Pepe Reina, que es el que le detiene el penalti. Porque no es que Balotelli falle el penalti, ¿vale? Que se dice, no, ha fallado un penalti. No, no, es que Pepe Reina es el que se lo ha parado, ¿vale? Y bueno, pues al fallar este penalti, Mendieta vuelve a recuperar ese récord de penalti, ¿no? Que lo tenía y ahora lo vuelve a ostentar con una medida de 91,18 de porcentaje de acierto, ¿no? O sea, casi nada. Bueno, qué tiempos, Mendieta, por Dios. Ya habéis visto, ¿no? Superado también este nivel leyenda en los juegos de habilidad de penalti. Y bueno, pues son unos cuantos ya los que me he pasado, ¿no? Así, sin como quien no quiere la cosa. Este era el último, chavales. Bueno, el último no. Queda uno más, que es el que os comenté, ¿no? Que luego haría, intentaría pasarme todos, ¿vale? Y hacer un capítulo con todos los juegos en modo leyenda pasados. Pero bueno, de momento este es el último capítulo, digamos, normal, ¿vale? El otro será, pero mucho más adelante, porque bueno, habrá que mirar el juego. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado, like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós, adiós.